Muy buenos días, la palabra en la mañana, correspondiente a este martes 7 de junio, año 2022. Continuamos leyendo el Evangelio de Mateo, hoy en los versículos 13 al 16 del capítulo 5, Sermón del Monte, continuación. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del seremín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Alumbre así su luz a los hombres, para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Dos cositas nos pone el Maestro hoy. ¿Cuáles son estas dos cositas? Que somos, ustedes son. Una vez más, el presente, como ayer también decíamos con el presente, porque de ustedes es el reino de Dios, el reino de los cielos, que dirá el querido Mateo. Pues hoy es: ustedes son sal, ustedes son luz del mundo. Sal de la tierra, sal que tiene que dar el sabor, poner la pizca agradable de la vida en lo que acontece. No es para ser insípido que el Señor nos ha convocado, inodoro, incoloro, sin sustancia, sin gusto, sin sazón. Una persona que sigue o intenta mínimamente seguir al Señor debe tener el gustito por dentro, que la gente, al encontrarnos, al sentirnos, al ponernos en la dinámica del servicio, la gente, los demás, puedan sentir que esto tiene gustito a pizca del Señor. Ustedes son sal del mundo. También son la luz del mundo, sal de la tierra, luz del mundo. Y esta luz del mundo es para que se ponga en las alturas. No se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón. Tiene que alumbrar. Si nosotras somos e intentamos ser seguidores del Señor, somos una linternita despierta, somos una lamparita abierta, somos un mechoncito encendido, para que en medio de estas oscuridades que vivimos y se viven, podamos ser esas personas que de alguna manera, en nombre del Señor, vamos abriendo camino y haciendo camino al andar. Pues para eso es que tu luz nos haga ver la luz, como dice el salmista: lamparita para mi paso es tu palabra, Señor. Para eso nos conectamos con el Señor, para ser esta sal y esta luz del mundo. Y no es para la vanagloria personal, como nos dice el texto de hoy, que alumbre la luz, que sepamos al sabor de la sal, para que la gente que ve que constantemente estamos haciendo buenas obras, no que un día se nos ocurrió hacer una obra de bien, sino que somos personas de la bondad, enfrascada, metida, llena, sumergida, zambullida en la verdad, en el bien, en la bondad, la gente termina agradeciendo a Dios. No es para agradecernos a nosotros. La bondad, el bien se hace, y la gente que ve el bien en personas concretas que se hace, la gente termina agradeciendo a Dios. Y esto es lo que nos toca. Si decimos creer en Él, debemos ser persona con sabor, hemos de ser persona luz, para que el agradecimiento brote desde la tierra para el Padre. Buenos días. La palabra en la mañana.